Entonces vamos a trabajar dos actuadores, por lo tanto voy a utilizar, voy a sacar unos, en el software yo puedo utilizar varios, la cantidad de compresores que yo considere sean necesarios, pero en la realidad ya sabemos, ¿verdad?, que no es lo mismo. Entonces voy a configurar ahorita un actuador. Este actuador lo vamos a dejar ya trabajado con una válvula 5-2 y una estranguladora de caudal. El problema quizás no lo pida o a veces no lo piden, pero yo lo hago para que la velocidad del actuador sea lento y así en la explicación puedan captar. Sí, bueno, ahorita lo vamos a dejar de 100 para que después expliquemos alguna otra situación ahí. Entonces vamos a tener dos actuadores. Quien lo desee ir haciendo lo puede hacer. Y ya vamos a configurar esta válvula acá. La válvula va a ser monitoreada neumáticamente con señales neumáticas biestables. Esta es una válvula 5-2 biestable. Vamos a configurarle sus dos pilotajes y también su filtro de retorno atmósfera para que no me salgan ahí errores. Y le voy a poner un compresor. Lo voy a hacer de esta manera con el objetivo de no tener tanta manguera ahí en el software. Acá ya voy a dejar los finales de carrera, la regla. Habíamos explicado de que en el caso del cilindro 1A, pues entonces te va a tener los sensores, los finales de carrera son con la letra B. Entonces acá le vamos a poner uno al inicio. Y 1B1 va a ser el de el recorrido total del émbolo del cilindro. Entonces son dos actuadores los que voy a configurar así, de esta manera. Por acá ya voy a ponerle los nombres a los actuadores para que ya vayamos trabajando. Entonces uno es el actuador 1A y ya le vamos a poner su nombre. Este es el cilindro 1A y por ende este va a ser el cilindro 2A. Aquí tenemos el cilindro 2A y sus finales de carrera. Esto tendremos que entrar acá a cambiarle nombre porque pertenecen al actuador 2A, por lo tanto debemos entrar a cambiarle los nombres. Bien, aquí ya la tenemos. Como vamos a hacer una secuencia, en este caso vamos a poner la secuencia, voy a poner la secuencia aquí para guiarme. La guía de la secuencia va a ser esta: el cilindro 1A sale, después el cilindro 2A sale también. Cilindro 1A sale, 2A sale, hay un grupo ahí que lo vamos a separar. Después 1A regresa y 2A regresa. Esta es la secuencia que vamos a tener aquí. Voy a ampliarle el tamaño para que, voy a dejarlo con 22 para que se vea un poquito, se vea claro. Esta es la secuencia que estamos trabajando. Cualquier cosa, venimos a consultar acá, el que tenemos aquí. Entonces, bien, así la tenemos aquí. Ahí está la separación. Entonces el cilindro 1A sale, después sale el cilindro 2A y aquí están sus finales de carrera. 1B, los finales de carrera 1B pertenecen al cilindro 1A y los finales de carrera 2B pues pertenecen al cilindro 2A. Bien, ahora sigue, tenemos dos grupos, debemos entender que vamos a trazar dos líneas para representar los grupos de presión. Estos grupos de presión los vamos a simbolizar con una línea de trabajo. Lo voy a trabajar así. Bueno, esto lo vamos a dejar aquí. El cilindro, esta es una línea de trabajo. La línea de trabajo yo la voy a representar. Hay dos o tres maneras de representar las líneas de trabajo en los grupos.
Espérenme. Dos grupos de trabajo, dos líneas de presión. Ok, entonces son dos grupos, dos líneas de presión son las que vamos a representar acá. Había movido esto, lo voy a regresar acá a su posición para que no se vea desordenado. Bien, para que nosotros entendamos, en el caso de grupos o de monitoreo de líneas de presión, para que hagamos ese trabajo vamos a necesitar una válvula que haga el monitoreo. Esa válvula va a ser una válvula, bueno, se ocupan, es recomendable ocupar las válvulas que son biestables, ya sea de 4 o de 5, 5-2 o 4-2. Entonces, es más fácil ocupar la 5-2, por lo tanto, yo voy a monitorear con una válvula 5 vías, 2 posiciones. Ahora, ¿cómo encuentro la cantidad de válvulas que me van a ayudar a monitorear las presiones? Simple y sencillamente voy a, voy a hacer una resta. Número de grupos, ¿verdad? Menos 1. Entonces, como son dos grupos, entonces 2 menos 1, pues da 1, ¿verdad? Entonces yo voy a ocupar una válvula 5-2 para monitorear las presiones. Ahí estamos claros. Ahora, las señales. ¿De dónde van a venir las señales? Ah, bueno, a esta válvula ya le voy a... Después explico esto. ¿De dónde van a venir las señales? Bien. Las señales que nosotros estamos utilizando son... S0, que es el pulsador que da inicio al proceso o arranca el proceso. Y después tenemos 4 señales que nos ayudan a monitorear la posición, la acción de cada uno de los émbolos de los cilindros, tanto del cilindro 1A como del cilindro 2A. Bien, entonces comenzamos, ¿verdad? Tenemos por cada émbolo, por cada actuador, 2 finales de carrera. Entonces se nos hacen 4 señales. Los finales de carrera, hay 2 o 3 maneras de cómo lo podemos hacer. Yo, ya saben, ¿verdad?, que nos vamos por el accionamiento mecánico y retorno por acción de un muelle. Vamos a sacar 4. Entonces este de aquí lo vamos a dejar configurado ya. Y yo necesito 4 de estos señores. Ahora necesito un quinto, vamos a ver acá, sí, está bueno. Necesito un quinto que va a ser nuestro pulsador de arranque. Por lo tanto, esto va a ser por esfuerzo muscular y por acción de un muelle. Como el trabajo que vamos a estar haciendo es cíclico, entonces yo aquí le voy a poner uno que sea por hongo, pero de enclavamiento. En el software puede funcionar cualquiera que sea de enclavamiento. Entonces, le dejamos este que tenemos acá. Bien. Ok, vamos a disminuir más esto. Así. Ahora veamos esta situación. Nosotros tenemos acá exactamente... decía yo que hay señales internas y señales externas. En el caso, las señales internas son las que están en la... Bueno, sin temor a equivocarme, no, la de la parte superior. En la parte superior tenemos 2 señales. Entonces, por lo tanto, acá arriba vamos a ocupar 2 señales. En la parte inferior tenemos 3 señales. 2 finales de carrera y el pulsador, que es el que da inicio al trabajo. Por lo tanto, estas van a ir por debajo de la línea. Y las dejamos acá. Las que van arriba de la línea de presión, y las que van por debajo, pues van por debajo. No hay por dónde confundirnos. Entonces veamos, decíamos acá, vamos a iniciar nosotros analizando esta situación. Este final de ciclo de acá es el principio del segundo. El final del primero es el principio del segundo. Por lo tanto, yo voy a poner esta señal en serie con nuestro pulsador de arranque, que es el S0. Ahora, esta señal pertenece al grupo 2, por lo tanto, como él pertenece al grupo 2, aquí lo dice abajo, su señal de presión lo vamos a tomar del grupo 2. Entonces veamos, conectamos este acá y el pulsador en serie. Esto está en serie acá. ¿Ya vieron? Ahora, bueno, aquí me hace falta algo. ¿Qué me hace falta? Nombrar acá. Este va a ser el grupo 1
Grupo 1. Y tenemos el grupo 1, perdón. Y acá tenemos el grupo 2. Ahí tenemos el grupo 2. Ahorita tenemos algunos elementos nombrados. Voy a sacar la lista de piezas para que ya vayan viendo ustedes de que la lista de piezas la pueden sacar antes o después y él solito él va actualizando. Él solito va actualizando acá la marca. Aquí va actualizando la marca. Bien, continuamos. Decíamos que este de acá, bueno, vamos a regresarnos otra vez. Esta señal que representa el final y a la vez el inicio entre los ciclos va a ser B0, pertenece al grupo 2. Por lo tanto, la presión, este de acá es el final de carrera 2B0, que es este que está acá, el último movimiento. Y el último movimiento es 2A retornando. Y cuando A regresa es esta señal que está aquí, 2B0. Entonces, este de acá le pondremos su nombre, que es el final de carrera 2B0. Y miren que ha cambiado ahora, miren que ha cambiado. Ya ha cambiado, vamos a ponerlo por acá. Y la línea de presión de este de acá lo voy a conectar del grupo 2. Lo conecto aquí del grupo 2. Espero que hayan entendido todo lo que estoy hablando. La señal pertenece al grupo 2, pues entonces la presión la debo de tomar del grupo 2. Ahora, cuando nosotros iniciamos el trabajo, esta válvula de monitoreo 5-2, la presión está del punto 1 al punto 2. Por lo tanto, para que exista presión en el grupo 2, y como es el que representa la última acción, debe estar de esta manera. Y si hacemos una previa simulación, aquí me van a estar saliendo un montón de errores, pero lo debo de hacer para que ustedes vayan entendiendo bien. Entonces veamos, aquí estoy haciendo en la primera simulación. Como podemos ver, el grupo 2 es quien tiene presión. Por ello yo tomo esta presión del grupo 2 del final de carrera 2B0. Al hacer eso, cuando yo pulso acá, vamos a observar de que la presión pasa del punto de conexión 2 o la salida de trabajo 2 al grupo de salida 4, a la salida de trabajo 2, 4. Es por ello de que ahora esta conexión la voy a realizar en la línea de presión 1. Y aquí ya voy a comenzar a poner las acciones. La primera acción es que el cilindro 1A salga. Para que eso ocurra, yo debo de monitorear, debo de mandarle el pulso a la válvula que acciona dicho actuador. Entonces, la presión está, observemos aquí a la pizarra, la presión está del grupo 1, del punto de conexión 1 al punto de conexión 2. Para que ella cambie de posición, la señal del pulso neumático, el pilotaje le debe de llegar al lado izquierdo. Y quien tiene presión, cuando yo acciono este pulsador, acciona este pulsador, cambia de posición esta válvula, la presión pasa del grupo 2 al grupo 1. Entonces, como la presión está en el grupo 1, la conecto al grupo 1. Ahora vamos a hacer una pequeña simulación. Observemos todos acá en la pizarra. Miren cómo está esto, está despacio, bien explicado. Entonces, acciono, cambia de posición esta válvula. Al cambiar de posición la válvula, cambian de posición la presión del grupo 2 al grupo 1, y al tener presión el grupo 1, hace cambiar de estado a esta válvula 5-2 biestable, y es así como se realiza la primera acción. Ahora viene, cuando este émbolo sale, el actuador que está siendo tocado, que está haciendo contacto, es el final de carrera 1B1, acá lo dice. Si nosotros nos venimos acá, acá también lo dice, 1B1. Esa señal de 1B1 es la que yo voy a ocupar para la siguiente acción, que sería, acá también lo podemos ver, 2A. O sea, que el cilindro, que este cilindro que está aquí, que es 2A, salga. Y para que ese cilindro salga,
El pulso le debe llegar ¿a dónde? Al lado izquierdo de su válvula, en este caso, al lado izquierdo de su pilotaje. Entonces vengo, agarro el final de carrera que voy a utilizar, lo conecto al grupo 1 porque él pertenece a las acciones del grupo 1 y lo llevo al pilotaje al lado izquierdo de la válvula 5-2 vía estable. Debo de ponerle su nombre. Este sería el 1B1. Le pongo su marca correctamente, vengo a simular, perdón, y ahí vemos las dos acciones. Vemos las dos acciones, ¿va? Cuando simulamos, vemos las dos acciones. Tal vez ahorita está un poquito rápido, pero se entiende. Y ahí están las dos primeras acciones. Ahora vamos a cambiar de grupo. Y cuando nosotros vamos a cambiar de grupo, la línea de acción es 2B1, la señal es 2B1, pero es por debajo. Entonces nos venimos a nuestro software. La acción que se realiza es esta que está acá. Miren, el final de carrera que está haciendo contacto es 2B1. Y ese 2B1 lo voy a ocupar para accionar acá abajo. Entonces ahora, 2B1, lo vengo y lo ponemos acá. Este va a ser 2B1. Y lo vamos a utilizar para hacer cambiar de posición esta válvula, porque ahora lo que nosotros necesitamos es hacer cambiar de estado al grupo de presión. La presión está en el grupo 1 y ahora la debemos de regresar al grupo 2. Entonces, deberá tomar su presión del grupo 1. Hacemos esta acción. Hacemos una simulación. Y ahora, el 2B1 no se regresó. Bien, si nosotros analizamos el problema, entonces el error va a ser, bueno, lo voy a volver a hacer porque ahorita estoy fuera de simulación, espero que me ayuden a analizar, hablen, ya está, listo. ¿Saben cuál es el problema? Está ahí, a la vista. Y es muy lógico, no va a funcionar. David. Esta de acá. Esta de acá, ¿me está diciendo usted? Las dos. ¿Qué tienen? Veamos. Y ahí está la acción. ¿Qué pasa? De que acá, simple y sencillamente, se me olvidó conectarla al grupo 2. ¿Cómo va a salir si no la hemos conectado? Para que realice la acción de A1A menos. O sea, que esta regrese. Si no la conectamos, no se va a accionar. Ahora veamos, ahora sí. Realizamos la acción y ahí está. Sale A1A, sale 2A y después regresa 1A. Lo volvemos a hacer. Estaban bien nombrados y todo. Y ahí regresa el cilindro 1A. Ahora la siguiente acción la va a ejecutar o la va a activar el sensor 1B0. Entonces, ese sensor 1B0 lo voy a utilizar, acá lo dice, para que 1B0, para que regrese 2A. Entonces nos venimos nuevamente acá y esa acción es una acción interna, lo vamos a hacer acá. Lo conectamos para que retorne acá y que no nos pase lo mismo, pertenece al grupo 2 y ahora va a ser 1B0. 1B0. Y simulamos nuevamente. Y ya tenemos la acción. Ahí está el ciclo repitiéndose una y otra vez hasta que el operario venga y quite el pulso acá. Vamos a hacerlo de esa manera. Ya después viene cómo usar temporizadores, cómo usar contadores. Ahorita lo vamos a dejar hasta esta explicación. Ahora vamos a explicar otro par de cosas. Por ejemplo, nos vamos a ir al actuador. Le vamos a configurar una masa de 60 kilogramos, pero para ello vamos a configurarle una fuerza, que él tenga una fuerza, ¿verdad? Vamos a decir que tenga 50 newton de fuerza. Ahorita lo voy a dejar en cero para que veamos un ejemplo. O sea, que ahorita le vamos a poner, le vamos a poner fuerza, 50 kilogramos de Newton, perdón,
pero no le vamos a poner carga. O sea, él va a estar trabajando, pero no va a estar con fuerza, pero no va a tener ningún trabajo. Veamos la velocidad. Vean ustedes la velocidad como está trabajando. Ah, una velocidad considerable. Ahora veamos, le vamos a poner peso, le vamos a poner carga. Le vamos a poner 50 kilogramos. Y va a ser un material de acero para que tenga un coeficiente ahí de fricción que esté rozando a cero. ¿A qué le vamos a poner 50? ¿50 dijimos? Sí, ¿verdad? 50 fue que dijimos. Y para que la fricción también le provoque roce. Entonces, pero para que veamos también esto, vamos a buscar el diagrama de estado. Vamos a buscar el diagrama de estado y vamos a poner ambos cilindros. Ambos cilindros los vamos a ubicar acá. Ubicamos el primer cilindro. Recuerden que deben de ubicarlos por separado y también configurarles los colores que ustedes consideren sean los más adecuados para ayudar a diferenciar el actuar de los émbolos. Entonces, bueno, ahora sí lo vamos a actuar. Vamos a observar de que en el arranque es donde él como que necesita o arranca más despacio. ¿Por qué? Porque es en el momento en donde él necesita la fuerza, ¿no? Si venimos acá, el arranque es donde se representa en la aceleración una pequeña curva, aquí, en el desplazamiento, en la aceleración, en todo se ve. Acá tenemos fuerza 50 newtons de fuerza. Ahora lo vamos a dejar con fuerza, pero le vamos a estrangular. Vamos a dejarlo en 20 para que ustedes vean de que ahora la velocidad va a ser lento. Esto es para que nosotros estamos jugando con los parámetros de los actuadores, poniéndole fuerza y quitándole carga y todo lo demás. Como podemos ver ahora, él dilata un poquito más todavía en salir. Él tiene de fuerza 50 newton. ¿Qué pasa si le pongo una carga mayor? Por ejemplo, vamos a irnos acá. Y ahora necesitamos una carga. Ahora ya no van a ser 50 kilogramos, sino que se lo duplico, ¿no? Le voy a poner 100 kilogramos. Vamos a ver, solo lo hicimos en el actuador 2A. Miren que este salió. ¿Y por qué no salió el segundo actuador? Simple y sencillamente porque no logró vencer la fuerza opuesta que le hace la carga. No tiene suficiente fuerza para subir eso, pues, en otras palabras. Entonces, lo vamos a volver a sus parámetros iniciales. Entonces lo vamos a volver. Y ahí sí logró vencerlo. Algún parámetro por ahí. Entonces ahora solo me hace falta nombrarlos. Entonces para ello, para que sean nombrados, vamos a poner aquí al compresor. Vamos a ponerle uno a este pulsador. Este final de carrera. Los finales de carrera de hecho ya tienen su nombre, pero igual hay que ponerle. Igual hay que ponerle su nombre, ¿verdad? Según la nomenclatura. Acá. Venimos acá. Y venimos a este otro final de carrera, que aunque ya lo tiene. Esto ya lo tiene. Acá, este otro. Solo me faltan estas dos válvulas para que vengamos a nombrarlo según la norma. Entonces, este es el pulsador S0. Entonces le ponemos S0. Este es el final de carrera 2B0. Entonces le ponemos 2B0. Este es el compresor, el Z0. Este es el final de carrera 2B1. Este es el 1B0. Vamos a ponerle así. Este es el 1B1. Tenemos 1B1. Aquí me hizo falta una válvula biestable, que es esta. Esta sería la 1, está en este grupo acá, 1B0. Esta sería la 1B1 porque trabaja con el cilindro o el actuador 1. Esta de acá no le puse tampoco, caramba, se me olvidó aquí. Esta sería
1B2 y 1B3. Así la vamos a dejar. 1B2. Esta sería 1B3. Este sería el actuador. Esta trabaja con el actuador 2. Entonces sería el 2B1. 2B2. 2B3. Y aquí ya tenemos los actuadores nombrados. Bien, aquí ya hemos finalizado. Ahora sí, este ejercicio ya está finalizado. Ya está finalizado. Y ahí podemos ver cómo está trabajando el esquema completo. Ahora lo que viene, lo que sigue aquí es ir a hacer el montaje al entrenador, ir a montarlo. Bien, entonces ya tenemos el esquema impreso. Ahora solo sigue hacer el montaje. Vamos a hacer el montaje de todos los elementos. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar todos los elementos y ubicarlos en el tablero de trabajo. Todas las conexiones deben estar lo más correctas posible. No deben haber pérdidas de presión. Siempre hay que evitar pérdidas de presión. Siempre hay que evitar pérdidas de presión. Entonces aquí tenemos nuestra válvula de enclavamiento. Estamos utilizando la 5-2 con enclavamiento. Tenemos así, que salga correcto. Las válvulas 5-2 biestables, 1, 2, 3 válvulas 5-2 biestables, las válvulas estranguladoras de caudal, las válvulas estranguladoras de caudal, las 4 señales, los finales de carrera, 2 por cada émbolo o actuador, y aquí tenemos los dos actuadores. Entonces,
Entonces hay que siempre tener cuidado con la pérdida de presión. Entonces cuando actuamos, bueno, aquí el problema de presión no va a estar funcionando. Entonces vamos a regular velocidad para que salga más despacio. Esta es la secuencia que describe el problema. Sale el cilindro 1, sale el cilindro 2, regresa el 1, después regresa el 2. Así lo tenemos. Sale el 1, sale el 2, regresa el 1, regresa el 2. Una secuencia sencilla porque el mismo orden de entrada es el mismo orden de salida. De salida, el mismo orden de entrada. No se altera ninguna orden en el accionamiento de los actuadores. Ahí está.